Estamos haciendo la remodelación de las tres baterías de baños, estamos haciendo azulejo, piso, cañería nueva, cielo raso, es decir, estamos acondicionando todos los baños que están en el perímetro del anfiteatro y ya hemos empezado las obras con la sala de conferencia de prensa, que la habíamos anunciado, y también los camarines nuevos, es decir, que vamos a pasar a tener 5 camarines a 8 camarines. Bien, y en el campo también se está haciendo un trabajo de qué se está trabajando, se comenta que bueno, que va a terminar siendo de arena. Sí, sí, va a seguir siendo de arena, es decir, recuerden todos que la última edición tuvimos que agregarle arena, bueno, porque se nos inundó el campo, no drenaba el agua, se había pisonado mucho el campo, entonces lo que se hizo fue, se lo hizo aro y se le agregó 80 a 90 camiones de arena. Estos días hemos agregado 50 camiones más de arena para ya nivelarlo y dejarlo listo. Va a venir el pasto, pero ya el piso es otro, es decir, al tener 35 centímetros de arena va a cambiar hasta el espectáculo. Los caballos no se van a resbalar y las domas se van a ver mejores montas. Bien, y la última consulta, bueno, ya el próximo año los jinetes van a venir con un título distinto, van a ser deportistas. Sí, mira, esto es una cuestión que la venimos trabajando ya hace 2 años con Hugo Baldo, era de poder tener que los jinetes que representan la provincia de Córdoba estén federados. Esto, el beneficio es de que las instituciones las pongamos un poquito y las empezamos a organizar y sean más transparentes, porque por ahí las zonales que se hacen en la provincia de Córdoba, al no estar federadas, al no estar regidas por un estatuto y al no tener el mismo reglamento del festival, así de que por ahí no estén respaldadas por la provincia. A partir de hace 15 días hemos firmado con la Agencia Córdoba de Deporte que la jineteada es un deporte y van a estar todos los jinetes, agrupaciones, tropilleros, todo lo que se maneja en el campo, federados. Bien, pero incluye solo a la provincia de Córdoba. Sí, sí, esto incluye a la provincia de Córdoba. También hay otras provincias que también vienen con jinetes federados, lo cual esto es un respaldo de la provincia. Y lo que vamos a buscar con la Agencia Córdoba de Deporte, con la Federación Gaucha de la provincia de Córdoba, es conformar la Confederación Gaucha Argentina desde Córdoba. ¿Es una posible concreción en cuánto tiempo? No, esto lleva un tiempo. La Confederación Gaucha estaba conformada en San Juan, a través de que era el presidente el señor Caballero, pero bueno, por cuestiones políticas se desarmó, entonces está buscando esta Federación Gaucha de la provincia de Córdoba volver a traer esto para poder hacerlo en los próximos, será meses, años, pero la idea es tenerlo para el año que viene.